Hola Florida, bienvenidos a una nueva edición informativa. Comenzó TV Más Noticias y estas son algunas de las más destacadas por estas horas. Para trabajar en la gestión de múltiples riesgos, habíamos acordado. El director del Sistema Nacional de Emergencia, Fernando Traversa, en conferencia de prensa brindó detalles de los daños provocados por la tormenta. Los departamentos que continúan con advertencia de color naranja son Colonia, Flores, Florida, San José, Montevideo, Canelones, Maldonado, La Valleja, Rocha y 33, los cuales padecieron y están padeciendo, aunque con menor intensidad a esta hora, vientos del oeste y suroeste de entre 50 y 80 kilómetros en la hora, con rachas entre 90 y 120 kilómetros en la hora, ocasionalmente superiores en las costas de Maldonado y Rocha. En el caso de Río Negro, Soriano, Durazno y Cerro Largo, la advertencia meteorológica es de nivel amarillo. Las condiciones son similares, pero con vientos de entre 30 y 50 kilómetros, con rachas de entre 60 y 75 kilómetros. Informe especial de nuestro compañero de tareas, Alexis Trucido, el cual menciona que en Florida y varios lugares del interior del departamento se recibieron diferentes reportes por voladuras de techos y caídas de columnas, gajos y ramas en diferentes puntos. También se reportaron cortes de energía eléctrica, principalmente en zonas rurales. Pero nosotros constatamos de que realmente... Desde el mediodía de ayer, martes 13, 10 departamentos del país están bajo alerta naranja por vientos fuertes. Como lo decíamos anteriormente, estos son Colonia, Flores, San José, Montevideo, Canelones, Maldonado, La Valleja, Rocha, 33 y Florida. Al respecto, en las últimas horas, TV Más dialogó con el jefe coordinador del SECOED, Cono Arrúa, el cual confirmó, entre otras cosas, que en estos momentos existen 6 autoevacuados en 25 de agosto. Pablo Pacheco, jefe del Cuerpo de Bomberos de Florida, confirmó a TV Más que hasta el momento han intervenido en 5 situaciones puntuales. Y una de estas 5 situaciones es esta, ya que debemos dar cuenta de una voladura de un techo liviano en las inmediaciones del complejo Brasil. Llamo a mi esposo y a mi hijo, que estaban los autos acá abajo, que son en la cochera de los autos. Amigas y amigos, antes del cierre, como todos los días, la cotización de la moneda, estado actual del tiempo y pronóstico para las próximas horas. La cotización de la moneda es una presentación de Cambio Barsi. El dólar sigue cotizando a la baja, 28.53, 29.53, dólar euro, 28.76, 29.29, el euro 31.15, 34.05, el peso argentino 1.58, 2.58 y el real 8.05, 9.55, compra y venta respectivamente.
Debemos recordar que Florida se encuentra en alerta amarilla por vientos persistentes del sector suroeste entre 30 y 60 kilómetros en la hora, con rachas de hasta 75 kilómetros y ocasionalmente superiores a esta cifra, ¿verdad? El Instituto Nacional de Meteorología continúa monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios, los cuales usted podrá interiorizarse a través de TV+. La actual 11.2, el viento en este momento sopla a 37 kilómetros, de oeste a suroeste, la visibilidad 10 kilómetros, cielo cubierto, humedad del 73%, la máxima prevista para hoy es de 15 grados, mañana jueves 5 de mínima, 19 de máxima, algo nuboso, periodos de nuboso, el próximo viernes 6 de mínima, 22 de máxima, algo nuboso y nuboso, y la tendencia para el sábado 8 de mínima, 23 de máxima, con el cielo nuboso y cubierto. Bueno, hasta aquí llegamos, un noticiero cargado de muchísima información de todo tipo y calibre, como se dice habitualmente, pero usted se mantiene informado a través de nuestro canal de YouTube, TV+, nuestras redes sociales, Facebook, TV+, arroba canal HD, y Twitter, arroba canal TV+. Muchas gracias por permitirnos entrar en su casa. Que tengan una excelente jornada. Hasta mañana, si Dios quiere. Es una presentación de COMEF. Es una presentación de Antonio Albanés.